¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos esto que se comenta en las redes acerca de lo que ocurrió en esta nominación, donde vimos a José entrar al confesionario y tener un dispositivo particular para nominar que podía sumar o restar puntos a quienes ya estaban prácticamente en la tabla. Esto no ha gustado a muchos. Muchos creen que ha sido una trampa, que José nuevamente lo hicieron caer en una situación complicada, igual cuando fue con los mensajes que se iban a publicar en sus redes sociales, que José mencionó a Diego en particular ahí. Pero bueno, regresando aquí a la ruleta, muchos piensan que esto fue una trampa para perjudicar al cuarto agua, y que finalmente, pues bueno, se vio beneficiado Pepe del cuarto tierra con esta cuestión, y muchos creen que esto tiene un destinatario en particular. Son las especulaciones que es para favorecer a Madison. Recordemos que ya habían nominado varios, prácticamente ya estaba lista la tabla de quienes quedaban en esa placa, la placa de nominación, pero entró José ahí al confesionario. Al principio no entendió bien de qué se trataba, pero bueno, ahí mencionó a Pepe, Raúl y a Mayri. Fue un uno por uno, y bueno, a Pepe le restó 3 puntos, a Raúl le sumó 1 y a Yameri le quitó 2 puntos, y Yameri estaba en la placa de nominados, y con eso que hizo aquí José, él se metió a la placa de la nominación, y bueno, eso ha traído muchos comentarios. Así que pues piensan que esto ya tiene un favoritismo total hacia el cuarto tierra, en particular hacia Madison. Son especulaciones, hay que aclararlo y mencionarlo como tal. Todo eso son especulaciones, pero sí, muchos creen que esto fue con total situación de favorecer a un grupo en particular, al del cuarto tierra, y en particular a Madison. Hemos hablado en un video anterior que Madison está teniendo un gran juego, ella misma lo ha aceptado, aunque a veces dice que no está jugando, pero desde luego está haciendo un gran juego. Y bueno, todo esto que se comenta y se dice que la están favoreciendo en el caso de que ella ganara, pues bueno, de alguna manera están demeritando su triunfo. Madison lo ha hecho muy bien, lo sigue haciendo muy muy bien, y si gana, desde luego será una gran ganadora. Pero con esto que está sucediendo todo y lo que hemos visto en los días pasados, muchos creen que están favoreciendo a tierra, al cuarto tierra, y en particular a Madison, y que José cayó en la trampa. ¿Qué opinan ustedes? Esperamos sus comentarios, suscríbanse al canal, hasta el próximo video.